Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some... Buongiorno desde Lago Maggiore. Nos hemos venido hasta aquí para pasar unos días románticos en pareja y no hemos podido elegir un enclave más espectacular que este. Fijaos qué pedazo de vistas tenemos por aquí. Y por si no lo sabéis, el Lago Maggiore se encuentra en el norte de Italia y es tan grande que comparte extensión el 80% más o menos con Italia y el 20% con Suiza, ni más ni menos. Pero ojo, que no se engañe su nombre, ya que no es el lago mayor de Italia, sino que es el segundo en extensión. Le ha robado el protagonismo el lago di Garda, pero en las primeras mediciones hubo un error de cálculos y le adjudicaron el lago mayor a este lago de aquí. Bueno, no obstante, el lago tiene más de 200 kilómetros cuadrados y una longitud de 66 kilómetros, ni más ni menos. Así que como podéis imaginar, está rodeado de espectaculares pueblecitos con encanto, llenos de mansiones, palacetes y casas nobiliarias que son un lujazo. Y con esta amplia extensión y la cantidad de lugares que se pueden visitar por aquí, os preguntaréis, ¿y cuál es la mejor forma de viajar al Lago Maggiore? Pues bien, nuestra forma favorita de venir hasta aquí es viajar en avión hasta Milán, ya que los vuelos son bastante económicos, por lo menos desde Alicante, nuestra ciudad. Y una vez llegas al aeropuerto de Milán, coges un cochecito de alquiler que en tan solo una horita te plantas en Lago Maggiore. Y además te permite recorrer todos los pueblos con total libertad. Nosotros alquilamos el coche mucho antes de llegar hasta aquí, ya que de esta manera es simplemente llegas al aeropuerto, te presentas en la oficina del alquiler de coches y en tan solo 10 minutitos sales con el coche hacia tu destino. Nosotros para ello utilizamos la plataforma de Discover Cars. Nosotros os recomendamos que utilicéis un comparador y un buscador de alquiler de coches como este, ya que te permite filtrar por tus preferencias. Por ejemplo, nosotros filtramos por fecha y lugar en el aeropuerto de Milán y a partir de ahí también seleccionamos filtros como por ejemplo precio, política de llenado lleno, también compañías que no te pidan una fianza y con cobertura total en el seguro. De esta manera conseguimos encontrar la oferta que más nos convenía y nada, le dimos a clic, seleccionar y en un momentito teníamos la reserva en nuestro email. Y al llegar al aeropuerto simplemente fuimos a la oficina de nuestra compañía y en 10 minutitos nos entregaron el coche. Por cierto, nos tocó un coche nuevo con apenas 2.000 kilómetros, menudo lujazo de coche. Ahora que ya sabéis cuál es la mejor forma de viajar al Lago Maggiore, os vamos a contar qué ver y hacer en este precioso lugar. Pero eso ya será en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!